compañeras, sigamos este ejemplo de las que lucharon y pelearon con valor por la justicia, libertad y el derecho, respetar a las mujeres en toda la humanidad. Los invitamos a toditas las mujeres y organizarnos y ejercer nuestros derechos, como hicieron Soledad, Murcia y Aurora. Unidas construiremos un futuro mejor. Oigan, hermanas de mi patria mexicana, unamos voces y luchemos con valor, como hicieron Soledad, Murcia y Aurora, María Luisa y la compañera Lucha, y como lo hizo compañera Guadalupe, la vida entregaron por derecho a igualdad. Como yo no sé bien hablar en español y no sé leer, no sé escribir, ¿por qué? Por causa de los patrones. Lo tenía como animal. Y las muchachas ya no quieren ir a trabajar, ya no quieren ir a trabajar porque ya lo vio el patrón que es malo. Pero que llegó un día que el patrón lo ordenó su gente para que lo vayan a agarrar los papás después de las muchachas, para que lo puedan violar. Los viejitos lo metieron en una red y lo colgaron en el palo para que así lo puedan violar las muchachas. Así lo hacían los patrones ese. Ya solo vio que lo violaron las muchachas. Todas las muchachas, no solo uno, dos, según cuántas muchachas tiene que pasar en su mano. Antes las muchachas casaban obligadamente. Ellas no elegían a su pareja. En el papá tomaba la decisión cuando alguien llegaba a pedir, el papá hacía el trato, la casaba obligadamente sin el consentimiento de la muchacha. Muchas veces cuando un muchacho pedía casar con una muchacha, ella tenía que ser primero amante del patrón y el papá no podía decir nada porque era su patrón. Después de un tiempo, el patrón ya la dejaba con el muchacho, por eso muchos de los hijos que tenían las mujeres eran del patrón. Antes de este TLN, estaban muy maltratados los hombres y las mujeres por el patrón. No había respeto a las mujeres. No nos tomaba en cuenta por ser mujer. Decían que solo los hombres tienen derecho, hasta nuestros padres nos decían que nosotras como mujeres no valemos nada. Nos taparon nuestros derechos. Antes, cuando no había la organización, no teníamos libertad para salir a participar ni derechos a tener cargo. Si participábamos en las reuniones, los hombres se burlaban de las mujeres y decían que no sabíamos hablar, no teníamos derecho ni salir a la calle, estábamos encerradas en nuestras casas. Las mujeres solo trabajaban en la cocina y cuidar a los hijos y a los animales. Fuimos muy burladas por los hombres, maltratadas, golpeadas, humilladas. No nos tomaban en cuenta como mujeres. Sufríamos muchas violencias domésticas e intrafamiliar, abuso sexual, violencia física. Antes las mujeres sufrían por los maridos cuando se emborrachaban, recibían golpes, abusos y el desprecio. Además, lo poco dinero que conseguían las mujeres, los hombres solo gastaban por el trago. Cuando sucede eso, la mujer no puede decir nada, no puede protestar, aunque no está de acuerdo. Durante muchos años nunca tuvieron escuelas para aprender a leer y a escribir como personas. Aunque después ya hubo escuelas en algunas comunidades indígenas, pero tampoco enseñaba bien los maestros. Además, las mujeres nunca tuvimos el derecho de ir a la escuela. Solo nos mandaban los varones. Por eso nuestras mamás y la mayoría de las mujeres no saben nada de escribir, mucho menos pueden hablar el español. Sus trabajos solo fueron la esclavitud y el maltrato de los patrones y de los hombres. Somos madres, somos hermanas, somos mujeres que encabronadas no hay hombres que nos contengan. Y al que nos quiera joder, le sugiero que lo piense, pues lo digo altivamente, soy con orgullo mujer. Deseamos mandarles un saludo y nuestra solidaridad incondicional. Admiramos su trabajo y estamos ciertas de estar construyendo un mundo de equidad y justicia junto con ustedes desde diversas trincheras. Sabemos que un mundo donde quepan muchos mundos tendrá que reconocer diversas formas de familia y de relaciones erótico-amorosas. Para nosotras, la política incluye desde lo cotidiano cuestionar algo tan personal como la diversidad sexual y los otros amores. Reciban un abrazo rebelde, la Junta de las 12. ¡Arriba Ramona! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las en el año de 1984, cuando un grupo de compañeros nos explicó junto con nuestros compañeros cómo estaba la situación en que vivimos los indígenas. Cuando nos reclutaron, nos recomendaron mucho que se tiene que guardar con seguridad la información para que no llegara a saber los malos gobernantes y su ejército. Así lo hicimos. Por eso nuestra organización creció en todas partes en clandestinidad durante varios años. Allí nos dimos cuenta que las mujeres vivimos en una vida de esclavitud y de injusticia. Pero también nos explicaron que la mujer es muy importante y necesaria nuestra participación. Y nos explicaron que nosotras también podemos opinar, podemos hablar y podemos hacer los trabajos. A nosotras y con nuestros compañeros nos sorprendió mucho, porque durante muchos años nos han enseñado solo a obedecer y a escuchar. Además, nos han enseñado solo estar en la casa. También nos dijeron que la mujer tiene el derecho en todos los niveles de trabajo. Ahí entendimos entonces que no es cierto como nos enseñaron durante muchos años, que la mujer no vale nuestra palabra, no valemos ante la sociedad. A nosotras y los hombres nos costó creerlo, como si estuviéramos soñando, porque todos y todas están metidos en nuestra cabeza que la mujer solo debe obedecer todo. Pero los primeros compañeros nos siguieron explicando muchas cosas. Allí poco a poco fuimos entendiendo. Allí empezamos a participar un poco lo que pudimos, pero costaba mucho hacerlo porque no es costumbre. Allí poco a poco fuimos formando a algunos cargos como representantes y coordinadoras. Fuimos organizando algunos trabajos colectivos de las mujeres. Nuestras representantes nos empezó a organizar para entender y conocer cuáles son nuestros sufrimientos como mujeres, o sea, compartieron sus conocimientos. Ahí nos dimos cuenta cómo sufrimos por ser mujer, por ser indígena y por ser pobres. Compañeras, les vamos a platicar las experiencias que hemos aprendido en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Antes del 94, muchas compañeras subieron a la montaña para prepararse como insurgenta, para enfrentar al enemigo. Cuando nos integramos, tuvimos que dejar nuestra familia, nuestras casas, todo, estando a nuestras compañeras y compañeros insurgentes. Se cambió nuestra forma de vivir. Estando en la montaña, aprendimos muchas cosas. Si no sabíamos leer y escribir, hablar las castillas, nos enseñaban a los otros compañeros. Todo lo que no aprendimos en nuestra casa, ahí aprendimos todo en la montaña. Estando como insurgenta, es nuestra obligación aprender todo tipo de trabajos. Nos dan entrenamiento como manejar una arma. Aprendemos a disparar cualquier tipo de armas y portar cualquier tipo de armas. También aprendimos lo político y militar y cultural. Cuando ya éramos bastante, o cuando ya estábamos organizados en todos los niveles de trabajo, nosotras también como mujeres constitución, porque ya estamos cansadas de tanta explotación, de tanta injusticia, de tanta muerte de nuestros hijos. Y nos dimos cuenta, si no declaramos la guerra, nos moriremos de hambre y de pobreza con nuestros hijos. Por eso, el 1 de enero de 1994, nos levantamos en arma contra el olvido, contra el mal gobierno y su ejército opresor. Junto con nuestros compañeros, dijimos, ya basta, hasta aquí llegamos. Y dijimos también que nosotros los indígenas, aquí estamos en pie de lucha, hombres y mujeres. El 1 de enero de 1994, muchas compañeras insurgentes y milicianas fueron y entraron a pelear con el enemigo. No tuvieron miedo, porque los enemigos tienen las mejores armas modernas, aviones militares para bombardear, con buenos equipos militares. Pero nosotras, como indígenas, fuimos a pelear con palo, con un machete en la mano. Nosotras sabemos por qué fuimos a pelear, no para ganar dinero, porque nos dimos cuenta que solo nos quedaba ese camino. Por eso, el 1 de enero de 1994, no tuvimos miedo de enfrentar al enemigo, porque ya sabíamos que sí vamos a morir de enfermedades curables o de hambre. Por eso nos decidimos a enfrentar con el enemigo. Más vale morir peleando que morir de hambre y de enfermedades curables. Entrega nuestro más caluroso saludo de hermana, de hermano, de solidaridad a este primer encuentro de las mujeres zapatistas. La vía campesina, globalicemos la lucha, sembremos la esperanza, la lucha por la tierra. Les enseñamos a nuestras hijas e hijos a no robarle dinero al pueblo de México y no hacerle trampa, mañas para tener cantidades de dinero. Les enseñamos que estamos luchando para sobrevivir de este mal sistema junto con el pueblo de México y el mundo. Estamos enseñando cómo estamos ejerciendo nuestra autonomía, cómo gobernarnos. También enseñamos a nuestros jóvenes a recibir cargos o trabajos en nuestros pueblos, en nuestras regiones y a nivel zona. Los educamos a no recibir sueldos o dinero en los diferentes trabajos que desempeñamos. Nosotras las zapatistas hacemos el trabajo por conciencia, porque vemos y sentimos el sufrimiento de las comunidades. No estamos buscando un puesto para beneficio personal. Como mamás, les enseñamos que las niñas y los niños tienen los mismos derechos, las mismas capacidades de hacer trabajos civiles, políticos y militares dentro de nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nosotras como madres educamos con que sí sabemos luchar, sabemos dirigir, sabemos organizar, y aquí lo estamos demostrando con ustedes, hermanas, indígenas y no indígenas de nuestro México y nuestro mundo. Todas estamos luchando para cambiar nuestra forma de vida, tanto en México como en el mundo. Y todas, donde todas y todos tengamos la libertad de vivir en libertad y convertirnos en un nuevo mundo donde quepamos las nuevas mujeres y nuevos hombres. Nosotras como mamás zapatistas sufrimos juntos con nuestras hijas las agresiones del mal gobierno, sus desalojos con helicópteros. Estamos rodeados de soldados, policías, sus paramilitares en nuestras tierras, en nuestras comunidades, en nuestras tierras recuperadas, que se recuperó en el levantamiento que se hizo en el año de 1994. El mal gobierno tiene patrullajes militares en nuestras montañas, siempre andamos en peligro por el mal gobierno y el mal sistema. Así quiere callarnos, pero ya no nos callará jamás. Somos muchas madres que vamos a seguir hablando en todas partes del mundo para enseñarles a nuestros hijos e hijas que la lucha zapatista es nuestra esperanza de vida para el futuro de todas, en el pueblo, las regiones, municipios y en el estado, el país y en todo el mundo entero, donde quepamos todas con un pan en la mano cada día y donde los hijos y hijas podamos andar libremente sin preocupaciones de que el mal gobierno nos torture, secuestre, encarcele o nos desaparezca. De corazón a las mujeres de la tierra les dedico esta canción. A las mujeres trabajadoras del campo y de la ciudad, a las mujeres que están luchando por derecho e igualdad. Hay mujeres ejemplares, luchadoras de verdad, compañeras que han caído buscando la libertad. Hay mujeres ejemplares, luchadoras. Después del levantamiento armado de 1994, nuestra vida como compañeras fue mejorando en nuestras condiciones de trabajo, en la educación, salud y en la convivencia comunitaria, y no solo los zapatistas, sino que las demandas zapatistas ayudaron a mejorar las condiciones de las comunidades que no eran zapatistas. Ya cuando empezó a funcionar la Junta de Buen Gobierno, ahí donde empezamos a participar como mujeres. Así como se publicó que todos tenemos derechos de participar para que así se pueda fortalecer más la autonomía. Con nuestros pueblos en resistencia, nada más vimos que es difícil de hacer el trabajo en ese tiempo, porque todavía no tenemos el conocimiento y experiencia de hacer el trabajo, porque no tenemos libro para utilizar como guía. Solo nosotros estamos abriendo nuestro camino de hacer la autonomía con los compañeros bases de apoyo del EZLN. Las mujeres que somos autoridades de los municipios autónomos participamos en la Junta de Buen Gobierno cumpliendo nuestro cargo de autoridad que nos encomienda nuestros municipios para ejercer su autogobierno a nivel zona. Nuestra responsabilidad de gobernar es equilibrar el desarrollo político y económico de los municipios y regiones en el proceso de la autonomía de nuestros pueblos zapatistas. También en algunos de nuestros municipios autónomos ya tenemos nuestros radios comunitarias, y nosotras las mujeres también ya somos locutoras, ya podemos pasar mensajes, noticias y otras cosas importantes. Para que nuestros pueblos estén informados de lo que está pasando en nuestra lucha zapatista. Desde que entramos en la organización y hasta donde estamos, siempre hemos sido también las mujeres operadoras de radiocomunicación en nuestras comunidades y municipios. Día y noche participamos. También vigilamos nuestras comunidades haciendo postas día y noche. En algunas comunidades estamos trabajando en trabajos colectivos. Por ejemplo, cría de pollos, panadería, hortalizas, artesanías, tiendas cooperativas y telares. Aunque nuestros trabajos son muy pequeños todavía, pero tenemos esperanza que va creciendo poco a poco. Ahora como mujeres ya conocemos nuestros derechos de participar en algunas reuniones, encuentros. Ahora como mujeres tenemos la libertad de decidir nuestras parejas y cuántos hijos tener. Nos seguimos organizando para mejorar las condiciones de vida. Nos damos ánimo entre nosotras, nos damos ideas unas a otras. Muchas compañeras ya están participando como promotoras de educación, salud, agroecología, comisiones de mujeres y encargos de autoridad. Las que somos madres de familia estamos enseñando a nuestras hijas e hijos de cómo se van a organizar. Algunas hijas que tenemos ya están participando en algunas áreas de trabajo. Por eso vemos que hubo muchos cambios de cómo era antes. Pero nosotras como bases de apoyo vemos que falta mucha nuestra participación como debe ser, porque cada uno de los trabajos que hemos realizado siempre hemos encontrado problemas y obstáculos. Pero aquí vamos a ser sinceras en decirlo, porque muchas veces cuando encontramos problemas ha habido compañeras que no han podido resistir o no han podido quitar de la cabeza la mala idea que nos han dado desde que crecimos. Por eso en cualquier problema que se atraviesa, hay mujeres que con eso abandonaron sus trabajos. Además, en nuestros pueblos donde venimos nosotras, todavía no hay no dejan salir nuestros maridos. Solo nos dicen que tenemos muchos trabajos en la casa, que nuestro trabajo es cuidar a los niños, cuidar a los animales, que esto quiere decir que los hombres falta para que entiendan la importancia de la participación de las mujeres. Pero esperamos que poco a poco vayan entendiendo esos compañeros que es necesario la participación como mujeres bases de apoyo. Y queremos que algún día tengamos los mismos derechos, tanto hombres y mujeres. Pero para lograr esto se necesita más participación de nosotras. Pero ya no solas las mujeres zapatistas, sino que se necesita la participación de todas y todos, las que somos de abajo, lo que deseamos vivir con justicia y dignidad. También nosotras como mujeres bases de apoyo zapatistas seguimos y seguiremos avanzando nuestra lucha hasta lograr lo que queremos. Pero también le pedimos a todas las mujeres de México y del mundo que sigan organizando y luchando por un mundo nuevo donde quepamos todos, para que nuestros hijos e hijas puedan vivir un mundo diferente. Compañeras y compañeros, hermanos y hermanas, gracias por escuchar nuestras sencillas palabras y esperamos que hayan entendido un poco lo que pudimos explicar. Muchas gracias. Vía Campesina Internacional. Y estamos ahora muy contentos y felices que podemos compartir nuestra lucha con los movimientos de la Vía Campesina Internacional. Y más felices ainda de poder en este momento pasar esa aproximación con el movimiento de los zapatistas de México. Y ahora estamos aún más contentas que podemos hacer ese acercamiento ahora con el movimiento zapatista en México. Así fue que las mujeres le conocimos la importancia de la unidad entre nosotras. En el año de 1989 organizamos la Asociación de Mujeres Campesinas de Corea. Por lo tanto, hasta ahora estamos luchando para mejorar la posición de las mujeres y la calidad de nuestra vida. Donc c'est beaucoup de force que je prends ici avec vous. Yo tomo mucha fuerza con ustedes. J'espère que je vais pouvoir donner ça à mes camarades françaises et européennes. Espero que yo puedo transmitir eso a mis camaradas franceses y europeos. Cette lutte est trop importante pour que nous baissions les bras. Vous avez dit vous-même, nous ne pouvons pas nous arrêter, nous ne sommes pas fatigués, nous allons continuer. Es una lucha demasiado importante para dejarla, no podemos cansarnos, no podemos dejarla. Pues hay que construir también una alianza internacional, una alianza nacional e internacional con las organizaciones campesinas, indígenas y negros, con todos los que tenemos problemas a nivel mundial. ¡Viva la comandante Ramona! ¡Viva! ¡Muera el capitalismo! ¡Muera! ¡Viva la otra campaña! ¡Viva! Internacional. ¡Viva! ¡Viva las diferentes luchas de mujeres en el mundo! ¡Viva! ¡Viva nuestro primer encuentro de mujeres zapatistas y mujeres del mundo! ¡Viva! Les agradezco mucho, compañeras, por haber llegado en este lugar. Nosotras estamos muy contenta y orgullosa por haber llegado con nosotras. Nosotras estamos organizando más porque nosotras como mujeres ya no queremos la explotación, ya no queremos la humillación, ya no queremos el maltrato de los malos gobernantes. Nosotras como mujeres somos de diferentes colores, pero no importa, compañeras. Tenemos el valor para luchar, para derrotar los malos gobernantes. Y eso es todo.